Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy. Es para mí un privilegio saludarte desde la Ciudad de México, a nombre de todo el equipo de Evangelike, para extenderte una calurosa bienvenida en este 6 de junio, a una edición más de este tu espacio de lecturas devocionales para adultos. Hoy, como cada mañana, con alegría en nuestro corazón, abrámosle las puertas a nuestro Dios y permitamos que Él esté en cada plan, en cada proyecto, y también traigámosle cualquier motivo de preocupación. Llévalo en oración para que Él pueda tomar parte y que pueda actuar a nuestro favor conforme a su voluntad. Es con estas palabras que te pido que me acompañes a nuestra reflexión titulada Estoy contigo para librarte. Nuestra lectura base la encontramos en Jeremías 1:19. La nueva versión internacional nos dice: Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Charles de Gaulle lo necesitaba a fin de insuflar un nuevo aire a su ya debilitado gobierno. A Stalin le urgía que ocurriera, puesto que así los aliados contarían con la apertura de un segundo frente contra los nazis. Los americanos y los ingleses trabajaban arduamente para que la estrategia llevara alivio a una de las zonas más importantes de Europa. Incluso el mismo Hitler deseaba que los aliados realizaran lo que ya era un secreto a voces. Los alemanes se sentían seguros porque, según ellos, nada ni nadie podría eludir la Gran Muralla del Atlántico, una serie de fortificaciones nazis establecidas en las costas francesas y flanqueadas por la marina y la poderosa fuerza aérea alemana. Si los aliados daban el forzoso paso, los nazis lo derrotarían, asegurando así el triunfo en la guerra. ¿A qué nos referimos? Al desembarco de los ejércitos aliados en las costas de Normandía, Francia. Un evento que no solo produjo la liberación de París, sino que se convirtió en el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las tropas británicas, americanas y canadienses asestaron un golpe mortal a los planes imperialistas del Tercer Reich y establecieron las bases para la llegada del Día de la Victoria, el 8 de mayo de 1945. El teólogo Oscar Coleman comparó lo ocurrido en el día de con la muerte de Cristo en la cruz. Satanás y sus seguidores deseaban ponerle fin a la vida del Hijo de Dios, así que articularon un plan demoníaco y lo implementaron. No obstante, lo que creyeron que sería un rotundo triunfo acabó siendo la mayor derrota que alguna vez haya ocurrido en el universo. Así como Hitler no descifró la estrategia aliada, los príncipes de este mundo no entendieron el plan de Dios, porque si lo hubiesen comprendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque en la cruz, el Señor despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Ahora, la victoria de Cristo constituye la garantía de nuestra victoria y de que Dios cumplirá esta promesa. Pelearán contigo, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Querido amigo, querida amiga, ¿con qué estamos batallando hoy? Tal vez es con un estado emocional, tal vez es con la depresión, con angustias, con temores, con rechazo, con nuestro carácter. ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Una tentación? Sea cual sea nuestra lucha, llevémoslo al plano de oración, porque las batallas se ganan de rodillas, pero se ganan en un terreno celestial. Cuando nosotros nos esforzamos una y otra vez por nuestros propios medios, salimos frustrados, porque la derrota es inminente. Pero nuestro Dios nos da su fuerza, nos da su poder, y hoy desea que tú salgas victorioso. Así que en humildad, acepta la palabra de Cristo, arregla las cosas que tienes que hacer y déjale los resultados a Dios. ¿Qué te parece si hoy le pedimos que nos acompañe y que nos dé esa fuerza que nos prometió? Oremos. Querido Dios, en tus manos encomendamos nuestra vida. Danos por favor la victoria y sea lo que estemos pasando, te rogamos que podamos contar con tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.